Hola amigos, espero se encuentren muy bien, yo soy Daniel y en este video les traigo un análisis doble y es que mis amigos de Shinji me mandaron sus dos nuevos smartwatch, el Shinji C2 y G2, así que vamos a verlos más a fondo. Hablando de estos relojes, como pueden ver, un modelo es para hombre y otro para mujer. Llevo con ellos un par de semanas, utilizando principalmente el masculino y mi madre el femenino. Sin embargo, comparten varias características que ya iré comentando, aunque claro que también tienen sus respectivas diferencias. Empezando por una de las más claras tenemos el diseño. El C2 está más enfocado al público masculino, de hecho les digo que es prácticamente lo mismo al SoundPits Watch 2 que analicé hace un tiempo, sin embargo este Shinji tiene mejores materiales de construcción pues cuenta con una combinación de aleación de zinc y cristal para el cuerpo, así como silicona para la correa, se siente bastante bien en mano y sus dimensiones son muy compactas. En lo personal, prefiero relojes más grandes, pero la verdad, este me parece bonito. Las correas son intercambiables y cuenta con resistencia al agua de 3 atmósferas, por lo que podrás mojarlo e incluso bañarte o nadar con él. A su vez, cuenta con los sensores para medir la frecuencia cardíaca, el SPO2, y los pines magnéticos para la carga. El G2, por su parte, es más femenino, en un color oro rosado. Aunque a primera vista se nota que es más pequeño que el C2, Curiosamente es algo más pesado y grueso. Eso sí, comparten los mismos materiales de construcción, las sensaciones en mano son igual de buenas, e incluso podría decirles que me parece más bonito que el C2. Lo único que no terminó de gustarme es que la correa no es intercambiable. Afortunadamente, sí comparte la misma resistencia al agua de 3 atmósferas. Y como detalle diferencial, este G2, además de tener un botón en el lateral, cuenta con una corona giratoria mediante la cual podremos interactuar con el sistema cosa que no tiene el C2, pero sí comparte los mismos sensores y el mecanismo de carga. En temas de pantalla, ambos cuentan con un panel AMOLED, el C2 con un tamaño de 1.3 pulgadas y una resolución de 360 x 360, mientras que el G2 cuenta con una de 1.2 pulgadas y resolución de 390 x 390 píxeles. Ambas pantallas son muy buenas. De hecho, este es un factor diferencial respecto a otros smartwatch en este rango de precio. Los colores son muy nítidos, los negros son puros, el contraste está muy bien, los ángulos de visión son correctos, la respuesta táctil es rápida y el brillo ha sido más que suficiente para interiores y exteriores. Eso sí, no cuentan con sensor de luz por lo que no encontraremos brillo automático, pero no me parece un gran problema. Además, gracias al panel AMOLED, cuentan con Always On Display. Una función que es bastante rara de ver en un smartwatch de este precio e incluso en algunos más caros. Ambos relojes la tienen y se podrá activar desde los ajustes donde podrás seleccionar si quieres un reloj digital, análogo o bien mantenerla inactiva. En términos de especificaciones, no entraré tan a detalle pues no hay nada realmente destacable. Solo comentarles que ambos cuentan con Bluetooth 5.0 y son compatibles con iOS 10 o superior y Android 5.0 o superior. El proceso de conexión es mediante la aplicación OnWear y es sumamente sencillo. Solo habrá que abrir la app, añadir el dispositivo y listo, quedará vinculado. Ya hablaré en un momento de la app más a fondo. Por ahora, vamos con el software y funciones. Aquí tenemos un sistema muy similar en ambos, con sutiles diferencias estéticas, pero en términos generales podremos acceder a nuestras notificaciones, medir la frecuencia cardíaca, el SPO2, el sueño, ver el registro de actividad, iniciar una sesión deportiva, realizar ejercicios de respiración, hacer uso de un cronómetro, un temporizador, añadir alarmas, controlar la reproducción multimedia, tomar una fotografía de manera remota, establecer recordatorios para el ciclo menstrual de la mujer y como característica diferencial, el G2, tiene dos minijuegos integrados, uno que básicamente es Flappy Bird y otro que la verdad no entendí muy bien de qué es, pero bueno, es un detalle curioso. El sistema operativo me pareció muy sencillo, intuitivo y basta con que te deslices de un lado a otro para acceder a todas las funciones. Que por cierto, puedes visualizar en dos tipos de menú, uno en forma de lista, que sería lo más clásico, y otro en forma de rueda, que ellos llaman dinámico. Ahora sí que pon el que más te guste. De igual forma, no quiero indagar más en esto porque si no sería muy largo. En términos generales, esas son las funciones que puedes realizar con ellos, y en diversos clips que he puesto ya vieron la estética del sistema, pero aún así responderé algunas preguntas que seguro me dejarán en los comentarios. Entonces, estos relojes no te permiten contestar notificaciones, mensajes, llamadas, WhatsApps ni nada por el estilo. Únicamente puedes leer o visualizar la notificación, no contestar. Tampoco cuentan con calculadora o alguna otra función que no haya mencionado o aparecido en los clips. No se le pueden añadir más. Lo que tienen es todo. No puedes escuchar música o navegar por internet desde el reloj y ninguno cuenta con entrada para SIM. Tampoco con GPS. Dejo esto claro porque muchas veces me hacen este tipo de preguntas. Retomando la aplicación, en esta podremos ver todos los registros de actividad, sueño, frecuencia cardíaca, etc. Y a su vez podrás configurar algunos apartados del reloj, como descargar carátulas nuevas, donde por cierto, tienes una buena variedad. También puedes activar las notificaciones, recordatorios para tomar agua, activar la monitorización de salud automática, tomar una fotografía de manera remota y poco más. Es una aplicación muy simple, pero que cumple, y en estas semanas que llevo con ambos relojes no me han dado problema alguno. En el tema de mediciones me he llevado una grata sorpresa, y es que considero que ambos son precisos, no diré que 100% exactos, pero sí veo datos realistas, esto porque los he comparado con otros wearables que tengo, y donde estos suelen darme cifras algo exageradas, esto Shinji no. Para ponerles un ejemplo, el SoundPix Watch 2 me arroja unos mil pasos más que esto Shinji o la Mi-Ban 6, y estos dos últimos suelen estar bastante parejos. Ahora, también les comento que yo no soy la persona más adecuada para hablar de esto, pues no suelo usar mis wearables para temas de mediciones, deportes y esas cosas, así que puede que otra persona tenga una experiencia diferente a la mía. Para ir terminando, vamos a hablar de la autonomía. El C2 cuenta con una batería de 240 mAh y la marca dice que tendremos unos 9 días de autonomía y 25 en stand-by, mientras que el G2 tiene una batería de 210 mAh con 7 días de autonomía y 20 en stand-by. Ahora, en mi experiencia, esto va a variar. Por ejemplo, si llevas el Always on Display, la monitorización de salud en automático, el brillo en un nivel medio o alto y la vibración en fuerte, tendrías entre 3 y 5 días de autonomía y a partir de ahí... Puede variar según cómo configures el reloj y con ello tal vez se pueda alcanzar las cifras que da la marca, pero yo les recomiendo tener menos expectativa. Dicho eso, la autonomía como tal no me parece tan mala, aunque tampoco es de las mejores. El tiempo de carga por su parte sí me parece correcto, ya que en alrededor de una hora y media estarán cargados. Y ahora su precio. Ambos pueden comprarse en Mercado Libre. El C2 por 1,751 pesos mexicanos y el G2 por 1,629 pesos mexicanos. Tendrán los enlaces en la descripción en caso de que les interese checarlos más a fondo. Y es aquí donde viene el único conflicto que tengo con estos relojes. Porque, a ver, en serio me han gustado mucho y creo que en comparación con otras alternativas están muy bien e incorporan algunos detalles interesantes como la calidad de construcción, el panel AMOLED, el All -Wison display, la resistencia de tres atmósferas y que la experiencia con como tal en general es muy buena pero también es cierto que son algo más caros que otras opciones para mí creo que los detalles que mencioné valen la diferencia de precio pero si a ti no te importan tal vez puedas conseguir otro que en términos generales haga lo mismo y sea más económico aún así creo que estos shinji son muy buenos y me han sorprendido mucho para ser los primeros productos que pruebo de esta marca que no conocía pero bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Me encantaría conocer su opinión en los comentarios. Les recuerdo dejar su like y suscripción si el video fue de su agrado. Yo me despido, les deseo un excelente día y les recuerdo que nos veremos muy pronto en un próximo video. ¡Chao!